Sí, miren, señores, hace varios días se está conversando sobre un juez de la instrucción, el juez del noveno juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, que está asignado a la oficina de atención permanente, del juzgado de atención permanente de esa jurisdicción, el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró. Yo no conozco al magistrado Rodríguez Consoró, nunca he estado en una audiencia suya, de hecho, hay pocas imágenes del magistrado Consoró disponibles, o sea, no es una persona que haya tenido una presencia pública intensa. Él ha tenido casos relevantes, varios casos relevantes, pero a pesar de tener casos relevantes, no he visto el mayor interés de los medios en él mismo. Es decir, por ejemplo, el expediente de los tres brazos, que él conoció todo el proceso de instrucción y que falló a favor de los imputados, no entraba la prensa, o sea, la prensa estaba ausente. Él conoció el caso de un narcotraficante que fue muy conocido porque esa persona que estaba acusado de estar vinculado al mundo del narcotráfico como con un expediente un poco pesado, es una persona que se denunció en su momento, en ese momento, que habría amenazado a una periodista del periódico El Día, a Teresa Casado. En ese momento eso estuvo muy comentado y obviamente donde se diga que hay una periodista que ha sido amenazada, todos los periodistas miramos esa noticia, o sea, es algo que tenemos que mirar, pero no se mencionó nunca al juez Consoró, sino la periodista había difundido la información de que el juez le había variado la coerción a ese señor y que simplemente él iba libre y que nadie lo sabía. Él estaba acusado de un cargamento de drogas, unos creo que 300 kilos, pero que tenía antecedentes. Entonces, el magistrado en ese momento se citó el incidente, pero se limitó bastante a la presunta amenaza. Incluso el mismo imputado que estaba señalado de estar vinculado a temas de narcotráfico habló con los periodistas y él dijo, miren señores, yo no tengo nada que ver. Esta fotografía que ustedes ven en pantalla es la única, porque es una es selección de otra más amplia, es la única que tiene la prensa, o sea, la prensa no tiene imágenes del magistrado Consoró y tantas audiencias pasadas. Yo es algo que no me explico porque yo trabajé cubriendo justicia y uno acecha al juez, aunque sea, pues verdad, si no tiene imágenes para poner a ese juez. Pero la mayor parte de los medios digitales ponen una imagen de los pasillos del palacio cuando hablan de Consoró. No aparece Rodríguez Consoró. Él también tuvo el caso del actor, o que se hace llamar actor, ¿verdad? Porque ese señor, díganme, actor Castillo, porque él, bueno, actor en cuanto miente, en cuanto dice cualquier cosa, ¿no? Que parezca. Pero Andrés Castillo llamaba a una jovencita de 14 años, la llamó, esa llamada quedó grabada, para estimular que la muchachita saliera de su casa, escondida de su madre, para que fuera a encontrarse en su casa con él, para hablar de una película que no existe. Óigame todos los elementos. Para hablar de una película que él no tenía. Entonces, la niña se encuentra raro y la mamá le dice, ella graba, y van donde ese juez, y el juez dice, no, eso no tiene forma de juzgarse, eso es libre. Libertad pura y simple. Él hace así, ¡up!, y se hincha de como hacen los papás, dice el actor, y se va a la televisión y cuestiona a la niña, identifica a la madre, violenta más derechos. Y hoy ese actor, esa medida ha sido revocada, y ese actor va, yo sigo diciendo actor, y ese ciudadano va a enfrentar un proceso, está claro, va a enfrentar su proceso. El otro acto que fue anterior a ese fue el de los Tres Brazos. Los Tres Brazos es una comunidad que habitada por gente, todo el mundo conoce, donde el Estado Dominicano ha hecho inversiones en escuelas, en calles, en aceras, en estructuras, donde la gente ha construido todo. Y un día alguien dijo, bueno, porque eso era privado, que eso era terreno. Y se dedicaron a vender un barrio con la gente adentro. Eso hay que leerlo. Y la decisión misma, incluso la apelación del Ministerio Público. Era un caso extraño. En esa audiencia, donde el juez dictaminó que tampoco, que eso no, que ahí no habían elementos, que esas pruebas no eran suficientes y que todo estaba bien, chévere, vayan para su casa, no hay juicio de fondo entonces, en virtud se supone de esa decisión, el magistrado mencionó al presidente de la Suprema Corte de Justicia y hay dos medios impresos que recogieron ese dato. Cuando él dice,
Esto se está, si Henry Molina no fuera el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quizás esto no se pudiera decidir, porque estarían llamando para presionar algo así. Eso, por supuesto, no parece haber caído bien, según lo que tengo entendido, porque él menciona a un presidente de la Suprema cuando va a tener una decisión que no, que el presidente no parece haber decidido, sino que le toca al juez. Pocos días después, el Consejo del Poder Judicial, mediante resolución faculta, acepta una acusación que está presentando la Inspectoría del Poder Judicial y remite documentación al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie una indagatoria. El magistrado Consuelo tiene poco más de 2 semanas, o casi 2 semanas, de que fue suspendido en sus funciones. Esa es la primera señal. Habrá gente que no sabía, no necesariamente todo el mundo sabía, pero había un rumor de que él estaba siendo investigado de hace tiempo. El que tiene vida en los predios judiciales, en la judicatura, no le habrá tomado por sorpresa. Yo no estoy ahí, yo cubrí mucho esa fuente y ese era un hecho, eso era una cosa que todo el mundo decía, que él estaba sometido a una investigación y había muchos datos, pero no había como una consistencia. Se conoció esta semana que efectivamente él está suspendido de su cargo, que las faltas eran consideradas graves y que había sido sometido además ante el Ministerio Público. Cuando un juez generalmente es llevado a un juicio, en los últimos años es habitual que eso se quede limitado al ámbito de la disciplinario, juicio disciplinario. Es decir, ese juez se lleva y un conjunto de pares o alguien que designen va a conocer en una audiencia con las características propias que tiene la audiencia, que te dan las garantías para que usted hable, para que usted se defienda, para que usted tenga su defensa. El otro argumenta, presenta pruebas y al final deciden. Y deciden o te sacan, o te sancionan, o te dicen que todo está chévere, que todo está bien, que no hay problema. Eso puede pasar, cualquiera de esas situaciones, en un juicio disciplinario. El acta en la cual se aprobó ese juicio disciplinario está vetada. Eso también es muy raro, no suele ser común, pero hay un acta del Poder Judicial que cuando usted entra, dice que todos los miembros del Consejo del Poder Judicial votaron por una reserva que se vale de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. La Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que facilita que los ciudadanos accedan a la documentación, también tiene sus, digamos que sus momentos específicos en los cuales dicen, bueno, por razones que se consideran superiores a la información misma, porque obstaculice, algunos por seguridad nacional, otros por las razones que sean, por un juicio o lo que sea, y valiéndose de uno de esos artículos, dice, este documento no se debe conocer. Lo más específico que tenemos esta semana sobre ese caso es lo que dijo el magistrado Wilson Camacho. Wilson Camacho se para, los periodistas le preguntan, señor Camacho, usted tiene, mire que el magistrado Rodríguez Consoró, que si está, y dice, bueno, efectivamente, nosotros fuimos apoderados de una denuncia por parte del Consejo del Poder Judicial. Nosotros estamos investigando, pero ¿y qué de qué? Bueno, que no vamos a adelantar nada, pero díganos, no, ustedes saben que eso está en proceso. Y no entra en muchos detalles, pero deja abierto. Bueno, pero, ¿y es él solo? Bueno, parece que se trata de una red, dice el magistrado, parece que tiene más gente implicada. Y ya. Pues el magistrado Rodríguez Consoró ha escrito, en el día de ayer se difundía, una carta, yo tengo esa carta, que la quiero compartir con ustedes, la carta que del magistrado Consoró. Básicamente está dirigida a todos para que se sepa de lo que él llama una especie de persecución por parte del Ministerio Público. Él dice en su carta, a ver, ahí tenemos, magistrado Rodríguez Consoró, le voy a decir la cartita, esta, aquí está, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Juan Francisco Rodríguez Consoró, juez del noveno juzgado de la instrucción, ha adscrito a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Ante la avasallante persecución e innumerables injurias y calumnias del Ministerio Público y de personas con oscuro propósito, he decidido no guardar silencio y salir a defender mi honor y la libertad decisional e independencia de los jueces dominicanos, porque el honor es patrimonio del alma y el alma solo le pertenece a Dios.
No me opongo, dice él, a ser investigado e inclusive cuestionado, pues soy un servidor judicial y los jueces recibimos nuestro salario de los impuestos del pueblo. Y ese solo hecho da el derecho a la sociedad de saber quién administra justicia y si ese servidor es digno de tal función. Sin embargo, estoy siendo vil e injustificadamente atacado por el Ministerio Público, el cual es una parte interesada en el proceso penal, y los jueces que somos los terceros imparciales, estamos en la obligación legal y constitucional de refrenar sus actuaciones arbitrarias, abusivas y atropellantes en contra de todo ciudadano. Un Ministerio Público que ante su ya conocida ineficiencia e inoperancia investigativa, persigue y desea bajo la intimidación y el denostamiento moral en los medios de comunicación, secuestrar el poder decisional e independencia de los jueces. No veo este ataque como algo perjudicial únicamente a mi persona, sino como un ataque feroz a nuestra Constitución, a los cimientos de nuestra Carta Magna, ya que es el propio sistema democrático de la nación quien está siendo gravemente golpeado en la estabilidad democrática y la seguridad jurídica del país, quienes en este momento están siendo lesionados a muerte. El adoctrinamiento de los jueces sobre la base del miedo y la injuria pública es tratar de negarle a todos los ciudadanos el derecho a ser juzgados con justicia, atendiendo a las reglas del debido proceso de ley, la tutela judicial efectiva y todas las garantías mínimas que le son acordados por la Constitución y las leyes. Tenemos un Ministerio Público que quiere ser juez y parte, pues el PEDCA, al no resultar beneficiada por una resolución nuestra, sale de los estrados no a preparar la apelación del caso conforme al doble grado de jurisdicción acordado por la ley, sino que sale a perseguir al juez que ha juzgado conforme a la justicia y a los parámetros legalmente establecidos, porque el deseo del Ministerio Público no ha sido satisfecho. Sin embargo, como dijo en una ocasión la actual Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán, los jueces no están para complacer a nadie y la teoría del caso del Ministerio Público no es prueba. Expresiones que compartimos con dicha magistrada, quien al igual que yo, fue injuriada y públicamente acusada sin fundamento. Si complacer al Ministerio Público fuera la función de la justicia penal, no necesitaríamos jueces, sino que el propio Ministerio Público arbitraría sus procesos y él mismo lo decidiría. Y bueno, ahí sigue, y voy a ir un poquito más abajo, y se larga la carta, sobre la aplicación, todo esto. Lo que debe comprender la sociedad es que a quien persigue el Ministerio Público no es a mí. A quien realmente persigue es al sistema de justicia y la independencia de los jueces. No es exclusivamente a mí, a quien necesitan callar y adoctrinar, sino a todos los jueces del país. No es matar mi moral, sino matar la moral de la justicia. Por ello me han tomado como carne de cañón, para sembrar el terror en los jueces y así inmovilizarles, para que no puedan fallar los casos con independencia. Perseguirme e intentar desmembrar mi integridad es la respuesta a la ineficiencia claramente exhibida por el Ministerio Público para articular sus casos ante su falta de pericia para probar sus acusaciones. Sepa el país que durante mi ejercicio en estas dignas funciones de juez he actuado rectamente, apegado a la Constitución, la ley, la ética y la moral, que no tengo nada que temer, ni nada que esconder, todo lo contrario. Exhibo con mucho orgullo todo lo que tengo y lo que soy, que son el inmenso temor a Dios y amor a Dios, mi familia y los principios y valores que me inculcaron mis padres y que me han permitido tener las fuerzas y el valor de poner freno a las extorsiones, a los abusos y atropellos de un Ministerio Público ineficiente, inoperante, abusivo, marginador, que se alimenta y alimenta el morbo. Eso dice la carta del magistrado Consoró. Si esa carta la publicaran en Suiza y los jueces suizos vieran eso, dieran, pero Dios mío, ¿y qué fue lo que pasó ahí? Que el Ministerio Público, en vez de preparar una apelación, se fue a acusar al juez. ¿Y qué caso tuvo el Ministerio Público del PEDCA? Los tres brazos. Entonces dice, ah, pero en República Dominicana hay un problema serio. Eso en Suiza. O en cualquier otro país, pero aquí en República Dominicana, primero, hay un recurso de apelación contra la decisión del magistrado que respecta a los tres brazos, pero lo que es más importante, y yo creo que aquí, y yo no sé, porque el magistrado no cita, como si no supiera quizás, no cita lo referente al Consejo del Poder Judicial. Y es importante que la gente entienda, ¿quién es que pide una investigación contra el magistrado Rodríguez Consoró? Es la justicia, es el Consejo del Poder Judicial. Yo creo que esto es importante porque todos los casos que se trata de justicia y de este tipo de situaciones son relevantes
incluso para el mismo magistrado y para los jueces en sentido general. Marino Zapete, en el día de ayer, en su programa El Jarabe, publicó una carta. Esa carta es la que le envió el Consejo del Poder Judicial al Ministerio Público, al PEDCA, donde le expresa y le dice por qué razones piensa que este juez debe ser investigado. Vamos con una imagen del juez, que recordemos, una de las pocas que tenemos. Hay dos que son abogados que y esto, pero que en los medios solo hay una de esas imágenes, para proceder en la lectura de ese documento, que fue los términos en los que habló ayer Marino Zapete. ¿Me pueden acompañar, por favor? Si me acompañan ahí al señor director, yo se lo voy a agradecer. Es un hecho. Con el magistrado. O con una fotografía del magistrado, porque esa carta es la del magistrado y esto es otro documento. Es la fotografía de él, por favor. Porque esa es la carta de él. Lo que yo voy a leer no es esa carta, es la que acabo de leer. Es su fotografía. Su fotografía, no más. O sea, vamos a leer el documento del Poder Judicial, no de él, ese documento, con la cual el Poder Judicial remite las investigaciones que está realizando al PEDCA. Dice lo siguiente, el oficio es el 048-2022, del 21 de junio del 2022, a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, asunto, remisión de denuncias sobre irregularidades relacionadas al magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, juez del noveno juzgado de la instrucción, adscrito a la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional. Después de un cordial y afectuoso saludo por medio de la presente, esta dirección de Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial, en cumplimiento de una disposición contenida en el párrafo del artículo 9 de la resolución 017-2020, que apruebe el reglamento disciplinario aplicable a los jueces del Poder Judicial, tiene a bien ponerle en conocimiento lo siguiente. Que la Dirección General de la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial ha tomado conocimiento de presuntas acciones irregulares relacionadas al magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, juez del noveno juzgado de la instrucción adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Estas irregularidades pudieran ameritar una investigación penal en contra del indicado magistrado, ya que se encuentran estrechamente relacionadas al proceso número 669-2019 00626 contra el imputado Signe Rafael Matías Pérez, alias El Fuerte, el cual le otorgó libertad pura y simple mediante resolución 669-2019-00626 de fecha 29 de marzo del 2019 y el proceso número 062-2019-00636 denominado Los Tres Brazos, en el cual mediante la resolución 062-2022-0098 dictó auto de no alugar en fecha 6 de junio del 2022. Las acciones denunciadas en contra del magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró señalan actos de prevaricación para dictarse decisiones que les son favorables a ciertos imputados. En estas atenciones estamos remitiendo por ante el Ministerio Público los documentos obtenidos a los fines de que este órgano realice las diligencias que estime de lugar. Firmado licenciado Jacinto Castillo Moronta, Inspector General del Consejo del Poder Judicial. Y los anexos son copia del expediente 669-2019-00626 y vamos a ver, a cargo de Signe Rafael Matías Pérez, un CD contenido de copias de audios de Signe Rafael Matías Pérez, donde comenta los detalles de su libertad en el caso 669-219-00626, un CD contentivo de copia del expediente, un CD contentivo de declaraciones de testigo a cargo Osorio Ventura en el juicio de fondo celebrado contra Signe Rafael Matías Pérez, caso número 059-2019 del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Esto es lo que manda el Inspector General del Poder Judicial, el señor Castillo Moronta, Jacinto Castillo Moronta. Entonces, yo sé que, bueno, en todas las discusiones, obviamente, todo el mundo tiene derecho
y eso es una cosa consustancial a los seres humanos, a decir, a opinar, a defenderse. Pero aquí el único asunto es que la verdad de la verdad es que esta es una investigación del Poder Judicial. Y la otra verdad es que todavía quizás no se conozca, pero esto toca suelo extranjero incluso. Esta es una investigación amplísima, lo habíamos dicho desde el principio. Habrá que ver en qué termina esto. Pero todas estas cosas, que además el Ministerio Público ofreció la confirmación que la dio Wilson Camacho. Yo vi que el primer medio que sacó una noticia de que estaba siendo investigado el juez, que se había pedido, que el Consejo del Poder Judicial había pedido su suspensión, así era que determinaba, era el periódico Diario Libre. Posteriormente se confirmó y nosotros pudimos confirmar también que esa suspensión era un hecho y quien suspende no es el Ministerio Público, sino el Consejo del Poder Judicial, porque se trata de un juez, y que fue ese mismo consejo que lo lleva y le lleva a prueba y le dice, mire, nosotros tenemos esto, eso nos parece que es penal. Yo creo que con esa comunicación, que repito, fue leída ayer por el periodista Marino Zapete en su programa El Jarabe, pero creo que la gente debe conocerlo, eso se explica solo, porque pareciera que es una cuestión de que los jueces, cuando dictan sentencia, si van contra el Ministerio Público, lo van a someter a la justicia. Por lo menos con este caso, en lo que se refiere al caso específico Rodríguez Consoró, la investigación no es el inicio porque no me favoreciste, sino porque lo solicita el inspector general del Poder Judicial, que además ha vetado parte de la documentación. Entonces, bueno, vamos a ir a la pausa, señor director. Cuando regresemos tenemos el caso de otra jueza que fue suspendida hace mucho tiempo y ahora hay una orden que le favorece. La magistrada Cristo, a ver qué ha pasado con esa magistrada, tengo ese dictamen hoy, así que acabo de recibirlo. Además tenemos otros temas en esta mañana, una mañana de viernes. Gracias a ustedes por estar ahí.